Ay, mi amor, a ella le encanta irse de viaje con sus Pues sí, pero no está amigos. como para premiarla, ¿no crees? Yo tengo mis dudas de lo que pasó con Joshua. Daniela es muy imprudente, ¿no crees? Ah, ya, olvídate de eso, mi amor. No, 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 nena, me voy a trabajar. ¿Ahorita? Sí. No voy a permitir que Eladio esté por encima de mí. Voy a Mi no, no amor. sé, a hacer una estrategia, ¿de acuerdo? Eso siempre lo logras. Pero el trabajo puede esperar, ¿sí? Además, tú nunca has preferido trabajar que estar conmigo. No, 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 perdón, perdón, pero bueno, antes no teníamos ese tipo de problemas, ¿sí? Y eso está mal, está mal. Nina, estuvo mal lo de Daniela. Muy mal. Señor Gómez Luna, ¿qué opina sobre las declaraciones de Arturo Montenegro? No tengo idea de lo que me habla. Dijo que no piensa contrademandarlo porque no es como usted y que tiene cosas más importantes que hacer. ¿Qué piensa al respecto? Te tengo una propuesta. ¿La quieres escuchar? Sí, hijo. ¿Qué propuesta? Pues, parte de lo que ibas a gastar en el terreno de Huatulco, lo puedes invertir para que tu complejo hotelero aparezca como primera opción en los buscadores de Internet. ¿Ah, sí? Sí. Oye, qué buena idea. ¿Y eso cómo se puede costear? Pues yo te puedo pasar toda la información y con esto generas nuevos clientes y puedes lograr. Ay, por que... favor, ¿tú qué vas a saber de negocios? Mejor deja de distraer a tu papá y sigue con tus computadoras o tus juguetitos Nina, electrónicos. Su sugerencia es muy buena. ¿Por qué no nos permites trabajar? Después nos vemos, ¿sale? Gracias. Es la primera vez que me defiendes de tu esposa. Eso no es cierto, hijo. No, sí. Desde niño dejaste que me ignorara y que me llamara Miguel el Tonto. Pero tú sabes que nunca estuve de acuerdo con eso. Si no te parecía, ¿por qué no lo prohibiste con firmeza? Primero me dejaste en manos de una nana. Y luego con Nina, que jamás se preocupó por mí. ¿Por qué nunca te ha importado, papá? ¿Por qué? Miguel, Miguel. ¿Responder a las fuertes declaraciones del señor Montenegro? Bueno, lo que les puedo decir es que me alegro de que mi hijo esté bien y espero que no vuelva a pasar por algo así. Lo más importante es que algo como esto sirvió para unir mucho más a mi familia. Ahora, si me permiten, discúlpenos, nos vamos. Con permiso. 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 ¿Por qué llegas a esta hora? Vaya, pa. Estás peor que Consuelo. Solo fue una pregunta, pero ya que la mencionas, deberías estar más al pendiente de tu mujer. Hemos tenido broncas, me presiona mucho, pa. Y con eso de que, pues no me puede dar hijos, ni siquiera la quiero ver. Perdón, pero lo dices como si Consuelo tuviera la culpa y ese asunto no es de encontrar culpables sino soluciones, pero en pareja, apoyándose el uno al otro. ¿Sí? Tienes razón. Voy a tomar en cuenta tu consejo, pa. Eso espero, hijo. Eric, tú insististe en casarte joven. Estabas muy seguro del amor que sentías por Consuelo. Soluciona los problemas que tienes con ella para que sean felices juntos. La verdad. Gracias. Buenas noches. Sí, hijo. ¡Ey, ey, 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 ey! Pa, te quiero. Estabas. ¿Por qué te fuiste así? Bueno, fui a tomar un trago con unos amigos. ¿Y por qué ni siquiera me avisaste? Para que no me hicieras dramas. Exactamente por eso. Como siempre. Mi amor. Yo lo único que quiero es que tú y yo estemos bien. No te enojes. ¿Ya ves? Vas a empezar a acusarme. Yo no entiendo por qué me casé contigo. ¿Ya no me quieres?
¿Porque las cosas simplemente ya no son como cuando nos casamos? No, aquí la que cambió fuiste tú. Con tu obsesión de querer embarazarte, pues te has vuelto insoportable. Pero amor, fuiste tú. Fuiste tú el que tenía el sueño de tener un hijo. Ya sé, pero yo lo que necesito en este momento es una mujer. Una mujer divertida que me pueda dar un hijo sin ningún problema. No alguien como tú, que evidentemente, por más que intenta, pues no puede. Eric. ¡Eric! ¿Qué pasa? Nada. Sigo sorprendida. ¿Cómo reaccionaste con los periodistas? Me gustó. ¿Te acuerdas que te dije que por ti iba a cambiar todo lo que no te gusta? Y ya verás que no te voy a defraudar. Me gustó verte sonreír de nuevo. Que descanses. Eladio. Gracias. Fuck, otra vez. Señorita, ya está en su lugar, sana y salva. No me dejé solita. Daniela. No me dejé solita, no. Daniela. Jamás pensé que amarte fuera malo. Regina. Regina, hija, Joshua te trajo serenata, mi amor. Sí, ándale, levántate, mi amor. Eso es una forma de demostrarte lo arrepentido que está. Ven, tienes que recibirla. Ay, mamá. A ver, prende la luz. Que te vea bonita. Sonríele, mi amor. Luego hay que invitarles un café o algo a los mariachis. ¿Eh?
Ay, Yosha es tan romántico, mi amor. Ay, sonríe, mi vida. A ver, qué linda. Por el abuso a tu persona, por favor. Necesitas un hombre que no sepa quererte, y ese no puedo ser yo.